Y sin miedo a darle el abrazo de amiga que un día fueron, chicas. Yo me pongo acá porque ustedes piensan de que yo no puedo estar al lado de ella. Por supuesto que sí puedo estar al lado de ella y de cualquier persona. No lo puedo creer. Mira, fueron justicieras y hoy parece que van a retomar esa amistad tan bonita que tenían, chicas. Yo creo que la carta notarial ya fue, Sofía. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡También te mueve el piso! ¡Ahí le mueve el piso a todo el mundo! ¡Sofía, en esta fotografía falta Álamo, por favor! ¡Ay, chico! ¡Ven para que te caigas también! ¡Por acá, porque no cae de bala! ¡En medio! A ver... No, la prueba de que Aida le mueve el piso a todo el mundo es que se pica. ¡Claro! Todos abrazados, por favor, este es el gran final. ¡A ver! Porque la vida es muy corta, chicas, y la verdad que los problemas los tenemos a diario. Así que mejor es hacer el amor y no la guerra. Chile, ¿qué hacemos con Adolfo? ¿Qué hacemos con Viviana, con Pío, con tu suegra Roxana? Los mejores deseos para todos en verdad. Y así de la Navidad. Me ha encantado que vuelvan a ser amigas. Pero Sofía, yo creo que Álamo, este periodista experimentado, es el encargado de darle, no sé, un consejito a estas dos muchachas que van a revivir su amistad. Bueno, que la revivan sin ningún problema, sin ningún reparo y que sean felices para siempre. Y Shirley, que da consejos para que las mujeres sean más sexy. ¿Ves ya a Aida sexy? Claro, mira, está guapa. Pues tengo a mi amiga Fanny que quiere ser sexy. Aida, que dijo, yo puedo reemplazarla en combate, tengo todo en mi sitio. Bueno, estás soltera, estás bien, estás potente. No, pero Shirley también tiene lo suyo, Shirley, no te quedes atrás. Shirley, regresará a combate pronto. Corre las apuestas porque tienes muchos fanáticos que te extrañan y la verdad que ojalá, Sophie, que llegue ese momento, ¿sí? Rumor de último minuto. A ver. Todo el mundo piensa que Shirley y Arica pueden volver a combate, pero según el rumor, esa plaza que dejó Shirley puede ser ocupada hoy por Aida Martín. No, eso sería una traición amical, ¿no? Que se quede con el trabajo, no con un hombre, sino con el trabajo de alguien, uno no choca. Eso es peor, sí, es peor. Cursito, para ir cerrando, hay algo que decir. Sí, ya saben, el nuevo local de Soho Colores. Están aquí, muchísimas gracias porque era el encuentro 50 personas que atrás. Ellos querían ver, así que pónganse para la foto porque nos vamos despidiendo, chicos, para la fotografía de los medios, por favor, acérquense, porque nadie imaginaba este final, limaron asperezas, hoy son nuevamente amigas y también amigo Álamo, ¿no? Pero ya, miren, pero Sofía, Álamo al toque, chapa cintura y ahí. Perdón. ¿Quién puso, primero la mano en la cintura? Si es que tengo cintura. Con Shirley, por favor, también. Y además está acá arribita. Chicos, denle la patadita de la suerte al amo porque se queda en Cuéntamelo Todo. Métele su patada, Shirley, duro. Métele su patada. Ahí va, métele su patada. Con cariño. Ahí está. Sexy, bienvenido, Álamo, a tu casa. Me dio bien duro.